Buenas, amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un viernes del Detrás de la Mañanera, un viernes más en donde hoy nos tocaba mañanera, la neta, pero no fuimos, les voy a decir por qué, y creo que todos se pudieron dar cuenta, ¿verdad? Cuando son mañaneras de viernes, sabemos que el presidente va a giras, y que cuando va a giras es muy poco probable que la mañanera dure lo suficiente como para hacer varias preguntas. Pero lejos de eso, había una lista de espera de siete reporteros. Entonces, lamentablemente, dijimos, así como que nos pusimos ahí muy analíticos, ahí nos ve haciendo nuestras gráficas al producer, a mí, dijimos, ¿cuántas son las probabilidades de que nos toque preguntar por mucho que nos sentamos hasta adelante? Ninguna. Así eran como de 90 probabilidades de que no y una de que sí, así que vaya, dijimos, negativo, camarada, yo creo que no vamos, y miren, dicho y hecho, solo alcanzó para que le diera la palabra a Dalila Escobar por el tema de los mineros rescatados, y bueno, ahí se soltó con mucha información. Ahora sí que fue de voy a responder todas las preguntas, 1, 2, 3, 1, 2, 3, vámonos derechito y sin escalas con la información, así que es por eso que no fuimos. Yo les pido, ahora sí, ya entrando en seriedad, que activemos la cadena de oración para el martes. De aquí al martes, un martes que será importante porque será el primer ejercicio informativo de comunicación social en donde no vamos a tener conferencias de prensa de salud el día previo. O sea, hoy se acaban las conferencias vespertinas de Gatell, hoy ya llegaron a su fin, eso es lo que ya sabemos, se informó, y será hasta el martes en la mañana cuando se siga informando en esa conferencia de prensa cómo van los números en cuanto a COVID, cómo van los números en cuanto a estas a los contagios, vacunaciones y demás. Esto ha suscitado muchos dimes y diretes entre unos y otros diciendo que seguramente fue porque es que Penilei se le fue. Bueno, ya quedó descartado desde la conferencia de ayer. El doctor Hugo López Gatell dijo que negativo, eso no tiene nada que ver, sino que esa es una decisión que no se toma de la noche a la mañana, que ya tenía muchos días planificándose con el equipo de comunicación social de presidencia. Y bueno, hasta aquí las cosas. ¡Ay! Me dio la estornudación. ¡Shang! ¿Ya ven? COVID, no es cierto. Toco 500 maderas, pues este es plástico. Esto es madera, chihuahuas. Bueno, ya, vamos a entrar derechito con la información. Mi querida Ceci,